México, Notimex. Guión: la tormenta tropical Rosa, ubicada en el Océano Pacífico, se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, indicó que a las 10 horas, el fenómeno natural se localizó a 820 kilómetros, km, al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 120 kilómetros por hora, km/h, rachas de 150 kilómetros por hora, y desplazamiento al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Detalló que las bandas nubosas del sistema refuerzan el potencial de tormentas de muy fuertes a intensas en Nayarit, Jalisco y Colima, y de lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Señaló que debido a las lluvias recientes el suelo está saturado, principalmente en la vertiente del Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, por lo que recomendó a la población extremar precauciones y atender el llamado de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Al continuar las lluvias podría haber deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y sitios urbanos, agregó.